Buenas noches, estamos con Dani del equipo Alcalatinaico. Iván. Iván, perdón, Iván. Disculpa. Por otro lado estamos con Manolo del equipo Los Gallos de Joselito. Buenas noches. Buenas noches. Empiezo contigo, por ejemplo, Dani. Te quería preguntar, parece que vamos primero, hemos ganado hoy a los segundos clasificados, un partido menos que ellos. Tiene toda la pinta de que vais a campeonar. Si el nivel fuera otro, por ejemplo, una segunda división, una primera, ¿tendríamos la misma situación clasificatoria? ¿Podríamos tener este alarde de facultades que parece estamos teniendo, Iván? Pienso que si estaríamos en otra categoría también tendríamos otros jugadores. Si estamos en tercera es porque tenemos jugadores, esto porque en este campeonato también lo que cuenta es el dinero. Y hay mucha gente que a lo mejor con mucha calidad no puede pagarse este campeonato. Entonces intentamos echar un rato de amigos, de... ¿sabes? Vale, entonces yo creo que lo que me quiere decir es que en el caso de que estuviéramos en segunda división o en primera división, contaríamos con otro perfil de futbolista. Claro, que ya lo hemos tenido. Hemos jugado en segunda, subimos, hemos estado en tercera, fuimos campeones y estuvimos en primera el año pasado, pero por una causa u otra bajamos por las pelas. Y nada, en tercera ya ratito. Hubo descenso. En primera dimos la cara, estuvimos ahí, luchamos. A los primeros le echábamos muchos cojones, muchas ganas, que es lo que hay que echarle, y nada. Mucho orgullo. Digamos que se perdía por poco, normalmente, ¿no? Se perdía por el... no sé por qué se perdía, pero se perdía. Tampoco quedamos en puestos de descenso, simplemente bajamos en los despachos. Más o menos como el Betis, que es el equipo de Luis. ¿Ha bajado qué? Es el equipo de Luis, el Betis es el equipo de Luis. Si me toca ese tema, te voy a dar caña. Bueno, bajamos por el TAS. Por la pasta nos quitaron los puestos y bajamos. Vale. Que no es lo que le cura al Betis, porque está desahogado. El Betis está en la élite ahora. Totalmente de acuerdo. Igual que el Alcalatinaico. Paso con Manolo, delegado del equipo Gallo de Joselito, que lleva un par de equipos, ¿verdad? Gallo de Joselito, y además de eso, está delegando a déjame recordar, Villarreal. Bueno, en ese caso es compartido con... dos equipos cerveceros. Compartido con... ¿con quién? Con Ángel. ¿Puede ser Villarreal? Bueno, Ángel es el de Villarreal y yo soy el de Los Gallos. Perfecto. Te digo esto porque como la transferencia yo la recibo de ti, que al fin y al cabo es lo que consideramos... bueno, el delegado, creemos que la función es el que ingresa bastante importante para nosotros. El tonto. No, hombre, no, tampoco tanto, ¿no? Hombre, aquí cuesta trabajo después recaudarlo, no te vayas a creer tú que... yo, todos los meses me cuesta 1.450 pavos jugar. ¿Te cuesta más caro que la semana? Siempre. ¿Algún mensaje para tus compañeros? No, ninguno, ellos lo saben. Vale. Una cosita que quería comentarte. Habíamos perdido con los primeros, tenéis un partido más que ellos. Entiendo que se antoja difícil ya ganar la liga. Sin embargo, quizás ascender todavía es posible. Mi pregunta es, la semana que viene partido muy importante contra Mairena United, gente de ritmo. ¿Tenemos todos los efectivos? ¿Contamos con el plantel completo? Faltan 4 o 5 jugadores. 4 o 5, ahí estamos. No sabemos si son 4 o son 5. Pasa que la organización pues no nos escucha. No hemos reivindicado, hay un cambio de día, pero no nos escucha la organización. Bueno, tampoco en su día nos faltó gente y como que pasaron de nosotros olímpicamente, ¿sabes? O sea, que no escuchan mucho. Se supone que... No escuchan mucho la organización. Uno por uno. Que aquí lo que hacen grande este campeonato somos los que jugamos. No, bueno, aparte de la organización, pero los que jugamos somos, pienso yo, los que hacemos grande este campeonato. Entonces yo creo que se nos debería de escuchar un poquito más. De hecho, estamos ahora mismo escuchando vuestras quejas para trasladárselas a la persona adecuada. Si sirven para algo, bienvenido sea. Te puedo garantizar que le van a llegar al responsable. No nos sirvió de nada. Mucho me temo que nosotros tampoco nos sirve. Bueno, que sepáis que desde aquí Fútbol 7 Dragos se compromete a hacerle llegar a la persona responsable de los horarios vuestra crítica, siempre constructiva, y que estamos seguros sabrán tenerla en cuenta. Suerte para el partido. Suerte para el partido y que sea leve el jueves, y de verdad tenéis 4 o 5. Sí, hombre, sí, lo intentaremos. Tendremos que traer algún fichaje de fuera, pero bueno, lo intentaremos. ¿Lo has consultado con la organización eso? Sí. ¿Y no ha habido problema? No ha habido problema. Creo recordar que no hubo problema. Tendré que volver a mirarlo. Gira. Yo creo que puede tener que ver todo esto. Y encima pago. Esto es lo peor, ¿eh? Hazles un Javi. Yo creo que puede tener esto un poco que ver con el hecho de que
de que te hayas dignado a hacernos una entrevista, cuando en realidad pueden estar un poco molestos con el hecho de que no hayan cambiado. No, ha sido porque el recurso, que tenía que haberlo hecho yo ante el TAS, sí. No lo he hecho yo, lo ha hecho Saúl, pues ya me negué, yo tengo que trabajar, tengo muchas sí. cosas que atender, entre mi mujer y los horarios que me ponen aquí, pues no tengo tiempo para mucho más, y mi despacho que de vez en cuando lo piso, ¿vale? Pero poco más, o sea, no tengo tiempo para un recurso. Confío en que no tengas problemas con tu círculo de amistades, que es lo más importante. Nada, faltaría más. Que tu equipo ascienda a segunda, primera y no vuelva a descender por cuestiones administrativas, y que sepáis que aquí tenéis un amigo que va a intentar tramitar. Exactamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tío. Muchas gracias, tío. De nada, tío. Venga, muchas gracias a ti. Venga, listo.